Realmente estábamos muy emocionados con este evento en homenaje a la memoria de Raúl Alameda, quien fue pues, no solamente maestro en esta facultad, sino compañero en las luchas de la discusión, de la economía, de la academia. Con Raúl pues tuvimos la posibilidad de desarrollar un trabajo entre la Academia de Ciencias Económicas y la Asociación de Economistas de la Universidad Nacional, un trabajo alrededor de la discusión sobre diferentes temas de la economía. Y queríamos pues rendir ese testimonio a Raúl, porque realmente nos dejó unas enseñanzas muy gratas. Bueno, en el año 70 nos conocimos con Raúl en la Sociedad Colombiana de Economistas. Y claro, nos hicimos bastante amigos porque era una persona con la cual se podía hablar. No solamente de economía, pero obviamente lo que más hablábamos era de economía. Cuando al comienzo de la década de los 80 me nombraron presidente de la Sociedad de Economistas de Bogotá y Cundinamarca, él vino conmigo a la directiva de la sociedad y también con Isidro Parra, que era el vicepresidente, pues nos sentamos a conversar. De ahí surgió la idea de crear la Academia de Ciencias Económicas, que Raúl venía también manejando por su cuenta desde hace tiempo, y tanto que tenía unos estatutos, un borrador de estatutos que solamente modificamos brevemente y lo pusimos a andar. El mayor trabajo fue encontrar académicos, porque como eso no existía en Colombia, entonces hicimos una lista, le agregamos nombres, le quitamos algunos, el ministro de Hacienda que no nos gustaba, entonces no lo dejamos poner, no, porque era el representante de los Chicago Boys, todo el neoliberalismo furioso, y así hicimos la lista. Y después fuimos a donde el presidente Lleras, para que fuera el presidente honorario. Cuando ya teníamos todo eso listo, un día donde Carlos Lleras, que también estaba mal de la vista, tenía cataratas, y Raúl ya estaba empezando a sentirse enfermo de los ojos, íbamos saliendo y se cayó una moneda al piso y todos nos agachamos a ver. El primero que se paró fue Carlos Lleras diciendo: pues esa moneda tiene que ser de ustedes, por lo que es en esta casa no hay ni un peso. Y se fue, ¿no? De manera que todo eso era el ambiente, el espíritu con el cual se creó la academia. Y Raúl se quedó con el puesto de secretario perpetuo. El doctor Hernando Gómez le decía que era el secretario eterno, ¿no? Y se quedó eterno porque se murió siendo secretario de la academia. Pero él la mantuvo, publicaciones importantes, ¿no? Foros, reuniones, conferencias, le dio mucha vida y la mantuvo físicamente, porque conseguir el dinero para mantener la casa y mantenerla funcionando, eso fue una gracia grande. Bien, hoy celebramos el primer aniversario del fallecimiento del profesor Raúl Alameda. Quisimos honrar de nuevo su nombre por ser la persona más destacada de los egresados de la facultad, de su primera generación además. Y necesitábamos de todas maneras rememorar toda su trayectoria académica. Tuve la oportunidad, obviamente, de coincidir con él en espacios que él mismo convocaba en la Academia de las Ciencias Económicas y de partir puntos de vista y aspectos distintos sobre la realidad colombiana. El profesor Raúl Alameda es una persona que sin duda aportó de manera significativa a la discusión en las ciencias económicas de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria. Y principalmente fue una persona que siempre se preocupó por reflexionar sobre la realidad social colombiana, sobre hacer análisis que contribuyeran efectivamente a su comprensión y además promover en los jóvenes ese compromiso por entender esa realidad y sobre todo por buscar transformarla. En ese orden de ideas, pues obviamente el nombre de Raúl Alameda no pasa desapercibido en la historia de la facultad
y no pasa desapercibido en la historia de las disciplinas de las ciencias económicas en el país. Por eso en los 60 años de la facultad su nombre es fundamental como parte de esa historia que ha sido compartida con él y con sus generaciones y las que él ha podido formar o formó a lo largo de su vida. Este evento de recordación de Raúl Alameda Ospina en el marco de los 60 años de nuestra facultad tuvo el propósito de destacar la memoria del egresado más ilustre en la primera promoción y se seguirá de otros actos de recordación de otros personajes que han influido decisivamente en que la facultad sea posible y exista como existe hoy. Tendremos un homenaje a Lochin Kerry, otro para Jesús Bejarano y otro más para Antonio García, nuestro fundador. Es notable la respuesta que tuvo el público hoy para Raúl, una persona muy querida. Estuvo toda la directiva de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas presente, su presidente Manuel Ramírez hizo el saludo de honor. Estuvo el presidente de los egresados de la carrera de Economía de esta facultad, Javier Díaz Molina. Guillermo Silva, quien fue cofundador de la Academia de Economía con Raúl, docentes de esta facultad, como los profesores Álvaro Cerda, Armando Rodríguez, Álvaro Moreno, y egresados de muchas promociones, como Álvaro Uribe, Álvaro Contreras. De modo que ha sido un momento de encuentro, de fraternidad de nuestra universidad, de nuestra facultad, de nuestra carrera, y creo que Raúl expresa bien en su filosofía de compromiso con la sociedad, de búsqueda de una economía comprometida con la justicia, de la excelencia académica, en un compromiso político, lo que esta facultad ha sido en su historia como alma de la reflexión económica en torno a lo que el país necesita. De modo que la facultad ha escogido esos nombres para personas que merecen destacarse y hemos encontrado que en verdad la respuesta del público expresa que se sienten identificados con la, en el caso de hoy, con la persona de Raúl y lo que él ha representado para nuestra facultad. Creo pues que eso tiene mucho que ver con todo el fomento que le hacen a la historia y al rescate de la memoria a todos los niveles en la Universidad Nacional y más en este momento que cumple 60 años la facultad. Mi padre pues siempre propendió por el rescate de la historia porque aquella que no la conoce tiende a repetirla. Fue una persona audaz en el sentido en que nunca dejó de ser beligerante y decir lo que pensaba. Y por ello, pues también ese duro carácter que tuvo le sirvió pues para fundar una institución a la par con las academias, como de ciencias económicas, la de jurisprudencia, la de la lengua, que tienen una capacidad más allá de lo cotidiano y lo coyuntural que le permite a Colombia tener una idiosincrasia y forjar un pensamiento crítico, autónomo, que eso sirva para las generaciones futuras. Así que un evento como este es de vital importancia, no solo para la Universidad Nacional, sino además que sirva como difusión de todo un pensamiento económico colombiano, que es básico, que le sirva a todos los estudiantes y a todas las generaciones futuras.